todos y bienvenidos al musical Peter Pan, que con tanto cariño y esfuerzo hemos preparado. Queremos dar las gracias a todas las madres y padres que tan desinteresadamente han colaborado en todo lo que le hemos pedido. Agradecemos al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes los medios que siempre pone a nuestra disposición para que todo esto sea posible. Pero especialmente hay que dar las gracias a todos los niños, desde los más pequeños hasta los mayores, que han hecho un gran esfuerzo, nos han ayudado y han puesto toda su ilusión para que todo salga bien. Rogamos, tengan los móviles en silencio, no entren ni salgan una vez comenzado, para que los niños no se distraigan, ya que son niños muy pequeños. Muchas gracias y espero que pasen una buena tarde. Quería crecer y así permaneció en el maravilloso mundo de la niñez, viviendo con hadas en un país encantado. Esta es una historia que ha ocurrido y volverá a ocurrir, como sucedió en Londres, en el número 14 de una típica avenida inglesa, vivía una típica familia inglesa. Los Darwin. Nunca había existido una familia tan feliz como los Darwin. La componía la encantadora señora Darwin, el señor Darwin, que trabajaba en el banco de la ciudad, y tres niños, Wendy, Juan y el pequeño Miguel. ¿Campanitas? Sí, podría jurar que esas campanitas eran como un lenguaje, como si estuviesen diciendo algo. ¡Eso es solo tu imaginación, Mary! No, papá, yo también lo vi y además pude capturar su sombra. ¿Sombra? ¿Que tú qué? Wendy, ¿qué estás diciendo? ¡Eso es una tontería! No son tonterías, papá.
¡Wendy Margot! ¡No te he prohibido que los cuentes a los niños esas historias sobre Peter Garfio y Capitán Pan! ¡Peter Pan, papá! ¡Esas son tonterías! ¡No son tonterías, papá! ¡Claro que lo son! ¡Y déjenme decirles que...! ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! ¡Ay, Jorge! Pues ahora Jorge tiene algo que decirles. ¡Esta niña ya está de edad de crecer y tener su propio dormitorio! Además, ya está mayor para creer en hadas, sirenas y piratas. Es por eso que he decidido que duerma sola. ¡Papá! Jorge, ¿sola? No. ¡Yo lo mando, Jorgita! ¡Papá! ¡No me interrumpas, Jorgita! ¡Esta es tu última noche con los niños! ¡Y es mi última palabra! ¡Te espero, Mary! Ya, a la cama. No lo sé, Miguelito. Pero, mamá, yo no quiero crecer. Ya, no pienses más en eso, bueno. Papá dijo que las hadas eran puras tonterías. Lo dijo sin querer, Juan. ¿De pan existe? Claro, Miguel, en tu imaginación. Ahora voy a cerrar la ventana para que no se enfríe. No la cierres, mamá. ¿Por qué? Porque puede regresar. ¿Quién? Peter Pan, es que perdió su sombra. Sí, Wendy. Ahora duerme. Estás cansada. Hasta mañana, niños. Hasta mañana, mami. Dormir bien, niños míos. Wendy, ¿de verdad crees que existe Peter Pan? Sí, puede ser. Pero ya no pienses en eso, Juanito. Ahora duerme y ten la seguridad de que si Peter Pan existe, algún día lo conocerás. Coseré y estará lista en menos de lo que canta un gallo. ¿Un gallo dijiste? Y no te silencio, que puedes despertar a mis hermanos. Y no te muevas mucho porque si no te pincharé con la aguja. ¡Ay! Te dije que no te movieras.
¿Terminaste con la sombra? Sí, está como nueva. Sí, sí, está como nueva. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Es campanilla, mi hada. ¿Existen las hadas? Claro, cuando un niño nace, también nace una hada. Pero cuando un niño deja de creer en las hadas, la pobre hada desaparece y muere. Sí, ella es Wendy. ¿Puedes hablar con ella? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo? Que eres una niña muy preguntona. ¿Siempre se porta así? No, solo cuando estás celosa. ¿Celos de mí? Pero te veo un poco triste. ¿Qué te pasa? Es que mañana voy a crecer. ¿Crecer? Esta es mi última noche aquí. Entonces ya no habrá cuentos. Yo siempre escuchaba todos los cuentos que les contabas a tus hermanos. Y luego yo se los contaba a los niños perdidos. ¿Niños perdidos? Sí, son niños que no tienen hogar. Y en mi isla vivimos todos juntos como una gran familia. ¡Silencio, campanilla! ¡No puedo permitir que Wendy crezca! ¡Vamos, rápido! ¿A dónde? ¿A nunca jamás? ¿Nunca jamás? Sí, mi país es maravilloso. En él nunca crecerás y serás una niña para siempre. ¿Para siempre? ¡Sí! ¡Eso es maravilloso! ¿Y dónde queda el país de nunca jamás? ¿Ves esa estrella? Sí. A la derecha y volando hacia el amanecer. Debe ser un país muy bonito. Sí. ¿Tres? ¿Qué te parece si vamos a visitarlo? ¿Estás hablando en serio? ¡Sí! ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Tengo que hacer las maletas? No. ¿Ponerme ropa? Sí. Darle leche a mis perros, llenar los cuartos, hacer la cama... Estoy tan feliz que quisiera darte un beso, Peter. ¿Beso? ¿Qué es eso? Beso es algo que se da cuando quieres a una persona. Entonces, dámelo. No, un beso no se da así, se da así. Yo también tengo algo que darte. Toma, este es mi beso. Peter, me hace reír, pero pensándolo bien, si regresa mamá, se preocupará mucho si no me encuentra en casa. Mamá, ¿qué es mamá? Pues es la persona que te cuida, te da cariño y te cuenta cuentos. ¿Cuentos? Entonces, tú serás nuestra mamá. ¡Qué inteligente que soy! ¡Ah, papito! ¡Despierta! ¡Mira! ¡Carambola! ¿Es de verdad? ¡Claro que es de verdad! ¿Qué tal? Yo soy Miguel. Y yo soy Juan. ¿Qué tal? Mi nombre es Peter Pan. ¡Peter Pan! ¡Guau! Exactamente. Y por algún lugar debe estar Campanilla. ¿Campanilla? ¿Y qué es eso? Es su hada. No existen las hadas. En nunca jamás sí existen las hadas. ¿Y qué es nunca jamás? Es el mejor lugar del mundo, donde las fantasías se hacen realidad y los niños nunca crecen. Bueno, Wendy, ¡rápido! ¿A dónde? ¡A nunca jamás! ¿Nunca jamás? ¡Guau! Peter nos va a llevar. No puedo dejar a Miguel a Juan. Está bien, vendrán conmigo, pero respetarán mis órdenes. ¡A las órdenes, mi capitán! ¡A la orden, mi jefazo! Pero, Peter, ¿cómo llegaremos al país de nunca jamás? Sí, ¿cómo llegaremos? ¿Volando? ¿Volando? ¿De verdad puedes volar? Os enseñaré. ¡Me encantaría volar! Cuando aprendan a volar, podrán ir a cualquier lugar, cruzar todas las estrellas del cielo y hasta podrán tocarlas. ¡Peter! ¡Enséñanos! Solo piensen en cosas lindas y volarán y podrán ir a todos los lugares. Es mejor que ir en tren. Es mejor que ir caminando. Volando, sentirán una emoción enorme. ¡Pide! ¡Enséñanos! ¡Nadie puede parar! ¡Siempre hay que seguir volando! Ahora, para volar, piensen en cosas que os den felicidad. ¿Cosas que nos den felicidad? ¿Cosas que nos hagan felices? ¡Así! ¡A pensar! ¡Mis muñecas! ¡Campamento! ¡Ah!
Para volar, debes pensar y desear con gran fuerza algo muy especial. Cierra los ojos y busca muy dentro con el corazón. Nunca jamás. Te ven conmigo a vivir aventuras, se divertirán. Para volar, si logras pensar, imaginar en algo especial.
viendo. ¡Mira! ¡Oh! ¡Es lo peor que he visto en mi vida! ¡Yo también pienso que es lo peor! ¡Es espantoso! ¡Claro que es espantoso! ¡Y sus patas! ¿Patas? ¡Son las patas más feas que he visto en mi vida! ¿Patas feas? ¡Y su nariz! ¡Parece un rabanito! ¡Eres un tarado! ¡Tenía el telescopio! ¡No para que me mirara! ¿Sí, no? ¡Para que mires a Peter Pan! ¿Y dónde está? ¡En el cielo! ¡Sí! ¡Es Peter Pan! ¡Y no viene solo! ¡Exacto! ¡Es mí! ¡Reúne a la tripulación rápido! ¡Tengo un plan! ¡A la orden, mi capitancito! ¡No me digas, capitancito! ¡Venga, muchachos! ¡Zeto! ¡Presente! ¡Mullins! ¡Presente! ¡El capitán Marcio tiene un nuevo plan! ¡Exacto! ¡Este plan no fallará! ¡Os lo aseguro! ¡No será como el anterior! ¡No! ¡No tendré que vestirme de sirena! ¡No! ¡Silencio! ¡Marcio tiene un nuevo plan! Esta noche iremos en busca del Peter y cuando lo encontremos le haré picadillo. ¡Vamos! Por la forma de volar, debe de tener una preocupación que altera todo el sistema nervioso y parte del muscular. ¿Qué? Chicos, creo que Campanilla vuela tan rápido porque esa ave la está persiguiendo. Es muy fea. Es una extraña ave. Tenemos que ayudar a Campanilla. Tenemos que derribar a ese ave. A la de tres. Una, dos y tres. Observando este espécimen y mirando la forma de sus alas, que por cierto no tiene plumas, mirando la forma ósea de su cabeza, que por cierto no tiene pico, mirando que este ave no tiene ni pico ni plumas, llego a la conclusión de que no es un ave. Hola chicos, ellos son Juan y Miguel. Niños, ellos son los niños perdidos. Peter, te tenemos una sorpresa. ¿Quién hizo esto? Cielo, hermanita. Wendy, si quieres saber quién hizo esto, fui yo. No, no, quien hizo esto fuimos nosotros. Amigos, amigos míos, estoy muy orgulloso de esta estúpida acción. ¿No se dieron cuenta de que pudieron hacerle daño a Wendy? ¡Ha sido Campanilla! ¡Campanilla! ¿Es eso verdad? ¿Te declaras culpable? ¡Te destierro para siempre! ¿No crees que es demasiado? Bueno, vale, para una semana. ¡Por cierto! ¡Que es Wendy! Ella es Wendy. Bueno chicos, en formación. Juan, Miguel, Wendy, permítanme darle a los niños perdidos. Yo soy Wendy y Peter me ha traído para ser su mamá. ¿Mamá? ¿Qué es mamá? Mamá es la persona que te cuida, te da cariño y que te quiere. Y que te cuenta cuentos. Una pluma, esto es señal de que los indios andan cerca. Thank you.
está descansando y nada quedó en su lugar. Danza cegada, pero sube la cara. Danza cegada, con la caña que me comía. No tanto de fraternidad. Verán a los pecados que lindo cabalgar, con ganas de gastar. Danza cegada, pero sube la cara. Danza de honor, baila Peter Pan. Para celebrar la fraternidad, la buena amistad, baila, baila Peter Pan con su majestad. Baile, baile los dos. Son niños que no huelen, mujeres sin hablar, que a todo es adorar. Thank you.
Nuestro capitán tiene que estar muy orgulloso de nosotros. Pero el ¿qué tienes? ¿Quieres ir al baño? No, tú sabes que Mulis no puede terminar de decir una palabra. Gracias, digo que el capitán no importa que... ¿Quieres un qué? Que nos portemos mal. Ay, Mulis, a veces haces honor a tu nombre. Bien, Mula es. ¿Quién? ¿Tú? Escucha esto. Ese capitán ya me tiene harto. Solo pensando en vengarse de Peter Pan, solo porque le cortó la mano y se la dio de comer al cocodrilo. Ya no quiere matar. Este capitán es de lo peor. Es aburrido, es un engreído, es un aprovechado. Pero, ¿cómo vas a hablar así de nuestro capitán? Si es tan bueno con nosotros... ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? El caca. Ya te he dicho que vayas al baño. ¡Así que soy de lo peor! No, mi capitán. ¡Así que soy aburrido! Calma, capitán. ¡Así que soy un engreído! Capitancito, cuide su hígado. ¡Así que soy un aprovechado! Capitancito, ya deje de hablar. ¿Por qué no descansa? ¿Cómo quiero que descanse en mí si todavía mi venganza no se ha cumplido? Tengo que acabar con Peter Pan. Y ya sé cómo hacerlo. ¡Rastaremos a Tigrillo! ¿La princesa india? Pero capitán, por favor. Sí, todos sabemos muy bien que los indios son amigos de los niños perdidos y de Peter Pan. Pues bien, rastaremos a Tigrilla y le echaremos las culpas a Peter. Así la tribu india se irá contra Peter Pan. Pero capitán, ¿y si no creen que Peter la mató? Muy fácil, Peter irá a rescatarla. Y cuando lo hagan, nosotros le estaremos esperando. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, capitán, no le guardes rencor. ¿Cómo me pides que no lo haga? Si sabes muy bien que por su culpa, ese maldito cucoyuno me persigue para comerme. Este le gustó tanto tu sabor. Y ahora solo te persigue para comerse ya no una mano, sino todo el capitán. Y si no fuera por el reloj que se comió, no estarías alerta cada vez que se acerca. Si no fuera por ese tic-tac, ya te hubieran comido mi caca, capitán. ¡Sí! Si no fuera por ese tic-tac, ese cocodrilo ya me hubiera comido. Pero bueno, Garcio tiene un nuevo plan. Este es un lugar muy raro. A este lugar se le llama la Roca Calavera. Es el lugar favorito de las sirenas. ¿Quieres conocer a las sirenas? Sí, por favor. Dicen que el mar nos sale.
Carmen, te lo ordeno. ¿Dónde la ponemos, capitancito? ¡Entre la roca! ¡Se amárrala bien para que no pueda escapar! ¿En el suelo? ¿A mí? ¿A una princesa india? ¿Cuándo enterarse mi padre, gran jefe cabeza de vaca, de tus insolencias no quedar vivo? Bueno, mi querida tigrilla, te podemos dejar libre, pero con la condición de que nos sirvas dónde queda el escondite de Peter Pan. ¡Nunca decírtelo! ¡Dápele la boca a esa cotorra india! ¡Sí, capitancito! ¡Ya!
días enteros paso pensando en cómo vengarme de Peter Pan, que hasta ahora no consigo nada, y ahora encima tiene la ayuda de los indios. Pero, capitancito... ¿Cómo odia a Peter? Él me hizo esto y tiene que pagar. ¿Cómo es posible que un insignificante niño se me escape tan fácil de las manos? Ah, no. Bueno, de la mano y del garfio. Ese mocoso tiene que pagarlas una a una. ¿Cómo odio a Peter Pan? ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Capitancito, ya deje de renegar. Viva de esto, que le hará bien. Capitancito, es mejor dejar la isla y olvidarse de ese plan de acabar con Peter Pan. ¿Estás loco? Peter Pan no sufrirá una vez más de mí. Porque esta vez yo sé muy bien lo que haré. Capitancito, le traigo buenas noticias. Se nos escapó Tigrillo. ¿Y eso te parece buena noticia? Esa india nos pudo conducir al paradero de Peter Pan. Esa no es la buena noticia. ¿Entonces? Pudimos atrapar a Campanilla. ¿Campanilla? Exacto. ¡Tráelo, muchacho! A la orden, mi capitancito. ¡Eco, Bully! ¡Vengan a Campanilla! ¡Mi venganza tiene que cumplirse! ¡Y esta campaña ya me ayudará a hacerlo! ¡Bien, bien! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Sí, capitancito! ¡No me digas capitancito! ¡Sí, capitancito! ¿Qué? Digo, no, capitancito. ¿Qué? Digo, capitán. ¡Aquí estoy, capitancito! ¡No me digas capitancito! ¡Lo siento, capitán! ¡Aquí está Campanilla! ¡Déjalo, Muli! ¡Sí, capitancito! ¡Bienvenida a este humilde hogar! ¡Tome asiento! ¿Quieres algo de beber? Campanilla, yo he cambiado. Ahora tengo un espíritu deportivo. Además, mañana muy temprano me iré de esta isla. Lejos, muy lejos, con mi barco y mi tripulación. Y así vivirán felices por siempre y para siempre. ¿Sí? ¿A dónde? ¡No lo sabemos! Escucha, desde que llegó Wendy a nunca jamás, todo ha cambiado. Ella es la culpable de todo. Y he oído que Peter Pan te ha desterrado, porque está celosa de Wendy. ¡Celosa! ¡Oh! Por fin veo mi sueño cumplido. Una mujer de vida de amor es la solución a mis problemas. Los celos de mujer me ayudarán a convencer a esa campanita que la Wendy ha de caer. Sin Wendy por aquí, ella creerá que ganará. Su amor es el tonto Peter Pan infiel. ¡Amistad! Los celos de mujer me harán vencer a la compasión. Al proseguir con ese plan genial, los niños no podrán huir, será su gran final. ¡Oye! Es por eso que quiero adaptarlo, para que todo vuelva a ser como antes. Solo la rataré por un tiempo, luego la soltaré sana y salva. Pero hay un problema, capitán. No sabemos dónde se encuentra el escondite de Peter Pan y sus amigos. Tienes razón, lo intentamos, Campanilla. Vamos, Hermín. Dime dónde está el escondite de Peter. Ya te dije que no lo haré, que solo la rataré por un tiempo, prometido. Muy bien, Campanilla, muy bien hecho. ¡Smith, hátela! Sí, capitancito. Sí, yo prometí no poner la mano en el garfio sobre Peter Pan y el capitán Garfio nunca rompe una promesa. Es por eso que le dejaré este regalo. ¡Que a las 6 en punto! ¡Venga, capitán!
Peter Pan? ¿Que Garfio le va a tender una trampa? ¿Que igual esto dice dejar una bomba? ¡Vamos a correr! Pues es la mujer que al nacer nos dio todo su amor, nos cuidó y nos mimó. Es aquella que con todo tu corazón te cuida y te protege. Quiero ir con mi mamá. Sí, Miguelito, tienes razón. Es hora de ir. ¿Se van? ¿Y a dónde? A casa. ¿Podemos ir con ustedes? Claro, a mamá les encantará atenderlos a todos. Si quieren irse, márchense. ¡No los necesito! Peter, no te enfades. Niños, prepárense. ¿Vosotros creéis que Peter podrá rescatarnos? ¡Muriel!
yo! ¡Sí! ¡Y vosotros correréis la misma suerte si no salís piratas! ¿Quién quiere ser pirata? ¡Yo! ¿Qué pasa, Wendy? ¿No quieres ser pirata? No. Pues qué pena. Y ahora os van a preguntar. ¿Prefieren ser piratas o los arrojo al mar? Yo prefiero el mar. Yo también. Y yo. Yo también. Yo también. ¡Uli! ¡Tú ya eres un pirata! Ay, Uli, a veces haces honor a tu nombre. ¡Bien cura eres! No creo que Peter Pan esté derrotado. ¡Créelo, mi buen amigo! ¡Créelo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, veo que todos quieren ir al mar. ¡Sí! ¡Sí! Está bien, todos irán al mar, pero primero Wendy. ¡No, sí puedo ir, Pedro! Tu plan se arruinó, Garfield. ¡Es un fantasma! Pero si yo mismo le dejé la... Tu plan no resultó, Garfield. ¡Al ataque, mis piratas! ¡Niños, al ataque! Jamás, Wendy, Juan y Miguel regresaron a casa unos minutos antes de que sus padres regresaran de su compromiso. Te dije que esa reunión iba a ser aburridísima. Sí, Jorge, pero teníamos que ir. Sí, pero... No hagas ruido, que los niños están durmiendo. Sí, pero... ¡Wendy! ¿Dónde está Wendy? ¡Wendy! ¡Wendy! ¿Por qué hay tanto ruido? ¡Regresó Garfio! ¡Niños! ¿Y su hermana? No lo sé seguro, se quedó en el barco. ¿Barco? Aquí estoy, papá. ¿Dónde estabas, hija? En el cuarto de al lado, durmiendo sola. ¿Sola? Sí, creo que ya he entendido que no es malo crecer. Es una etapa por la que todos pasamos y no hay que tenerle miedo. Además, uno puede ser adulto y tener el espíritu de niño. ¿Es verdad, papi? Mi niña es toda una señorita. ¿Qué les parece si vamos a por helados? ¿Helados? ¿A esta hora de la noche? Sí, ¿y por qué no? ¡Vamos! Thank you.
Peter. Creo que este es un adiós, pero recuerda que mi beso es tuyo y de nadie más. Nunca lo olvides. ¡Espera! Mi beso también es tuyo y siempre lo será, porque tú y yo no nos vamos a separar. Yo te llevo aquí, en el corazón, y tú me llevas ahí, en tu corazón. Definitivamente, esto no es un adiós.
Muchas gracias por su asistencia y mañana tendremos otra vez fiesta.